Los vecinos y vecinas de Villarrobledo abarrotaban ayer la iglesia de San Blas para celebrar la festividad del patrón de la ciudad, centrada en el oficio religioso y el reparto de panecillos bendecidos. Una cita señalada en la ciudad en la que, como es habitual, se reúnen fieles de todas las parroquias de la localidad con la invitación a la homilía de sus sacerdotes, incluida la iglesia ortodoxa asentada ya en Villarrobledo, en lo que es una celebración de hermandad y concordia en torno a la figura del patrón, que goza de una gran devoción junto a la patrona, la Virgen de la Caridad. Más que alejarnos y enfrentarnos, tenemos que unirnos. Entonces, sobre todo, pues ha sido una fiesta muy arraigada en nuestro pueblo, y entonces tienen cabida pues las distintas parroquias, y es algo muy tradicional, donde va más allá de la frontera de una parroquia o de una iglesia, ¿no? Y también le hemos hecho partícipes a nuestros hermanos ortodoxos, porque están viviendo también en nuestro pueblo, pues para que se vayan integrando dentro de nuestras tradiciones y costumbres. La tradición cuenta que San Blas era médico y obispo de Sebaste en Armenia, conocido por obtener curaciones milagrosas con su intercesión. Cierto día salvó a un niño que se ahogaba por una espina de pescado que se le había trabado en la garganta. De aquí la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta, el 3 de febrero, y de ser conocido como el patrón de las enfermedades de la garganta y los laringólogos. El párroco de San Blas, Javier Valero, explicaba que con esta celebración se trata de unir a todos en torno a la imagen y la festividad del patrón, recordando las raíces cristianas de Villarrobledo. Como todos los años, la gente pues siempre responde, es algo tradicional, metido pues en nuestras costumbres, en nuestra cultura, y pues siempre la llamada de San Blas pues nos convoca, ¿no?, pues a celebrar pues esta fiesta. Con el tradicional reparto del pan bendito se pretende recordar cómo en otro tiempo en el que los alimentos eran escasos, el pan era considerado como el alimento de los pobres, que en muchos casos era lo único de lo que se disponía. Javier Valero explica cómo la Iglesia, en su cometido de ayudar a los necesitados, proporcionaba este alimento para ayudar a las personas que acudían en busca de comida y alimento, perpetuando esta tradición hoy con el acto simbólico de los panes bendecidos, que con anterioridad a la misa fueron entregados también entre las personas mayores, residencias y conventos de clausura. Una costumbre muy antigua, ¿no?, en la que siempre la comunidad cristiana pues ha tenido pues esa sensibilidad especial para que las personas que menos tienen, ¿no?, que menos pueden disfrutar pues de los bienes de la tierra. Entonces siempre la Iglesia pues ha estado siempre al lado de los más pobres, de los más necesitados, compartiendo con aquellos pues ese pan cotidiano. Primeramente pues ya se ha repartido en las personas más impedidas, a los enfermos, esta mañana en el hospital, también en los asilos, tanto en la residencia como en el Robledillo, a los conventos de clausura, y también a muchos enfermos que nos lo piden, y a través de personas que están en la celebración pues se les hace llegar. Una simbología que se aplica al día de hoy con la intención de ayudar a quien más necesita, y por ello la colecta que se realizaba durante la misa en honor a San Blas se destinaba a las personas cuya situación está siendo complicada en el Cuerno de África. Por desgracia tenemos que decir que la colecta va con destino al Cuerno de África, que es donde están la gente más pobre y que normalmente no sale nunca en las noticias, porque África no es noticia, solamente son noticia algunos países, por desgracia, ¿no? Normalmente los más pobres no nos interesan, y es triste decirlo así. Entonces pues también nosotros como Iglesia, como cristianos que somos, pues tenemos que hacernos presentes en aquellos lugares donde más nos necesitan, y aunque no lo pidan, pues nosotros compartimos con ellos precisamente desde nuestro compartir el pan. El alcalde y los concejales del gobierno asistían a la misa para acompañar a los vecinos y vecinas en el día de San Blas, destacando el primer edil, la unión de toda la ciudad y el mensaje de ayuda a los demás. Pero sí tiene ese reconocimiento, yo creo, San Blas, puesto que quién no sabe que el patrón de Villarrobledo es San Blas, quién no sabe que San Blas es ahora mismo igual que nuestra Virgen de la Caridad, que es la patrona de Villarrobledo, y por lo tanto yo creo que ese sentimiento está dentro de la ciudad, y ese sentimiento hace que en esta celebración de la misa, que se hace siempre en su honor, pues siempre encontramos que la iglesia pues se llena de vecinos de Villarrobledo, de vecinos que vienen pues yo creo que a celebrar, a hacerse partícipes de ese sentimiento de Villarrobledo, puesto que yo creo que San Blas pues está dentro de lo que significa Villarrobledo y lo que es Villarrobledo como pueblo. Y hay que estar porque es un día de festividad dentro de lo que son pues esos días señalados de Villarrobledo, y uno de ellos es San Blas, y hay que estar con los vecinos y hay que estar justamente pues en esta celebración que es la misa, donde hay esa participación, y cómo no pues en esa recogida pues del pan, que se hace simbólico en honor de este día. Por lo tanto, aquí estamos acompañando a los vecinos, y los vecinos nos acompañan, y yo creo que al final es un sentimiento de pueblo, y ese sentimiento de pueblo es el que se visualiza.